aliento antes de ir a competir hoy. ¿Qué es eso? Para Kayla, buena suerte hoy. Besos, papá. Hace semanas que quería comprarme este vestido. Tu padre es el mejor. Lo sé. ¿Os gusta? Muchísimo. Nick te va a quedar pasmado cuando te vea con él. ¡Nick! ¡Bienvenidos a Sonic Valley! ¡Es hora de volar! El siguiente rider que representa a Tabla Swift es Nick Swift. Este año Sebastian Swift cuenta con que su hijo Nick se lleve a casa el oro de la Fuego y Hielo. A ver su primer salto. ¡Un gran frontside 9 perfecto! ¡Un backside melon con mucho estilo! ¡Un gran backside 9 bien ejecutado! ¡Y una buena finalización! ¡Gran ronda de Nick Swift! ¡Y los jueces lo han valorado! Y el ganador de este mes en Snowboard es, una vez más, Nick Swift. Muy bien. La siguiente rider es la actual campeona de Halfpipe femenino del equipo Swift, que lleva ganando unos 6 meses sin parar. Ya he perdido la cuenta, la querida Kayla Morgan. Patrick, ¿dónde está mi hija? Chicos, ¿alguno habéis visto a Kayla? ¿Nadie la ha visto? Esto sí que es llegar tarde con clase. Y Kayla Morgan salta al pipe para su ronda. Un frontsider con bastante aire. Otro frontside con buen estilo. Y consigue rematarlo. ¡Fantástico! Veamos qué dicen los jueces ahora. Amigos, es la ganadora una vez más. ¡Un aplauso para Kayla Morgan! ¡Sí! Con las victorias de Nick Swift y Kayla Morgan, el equipo Swift se convierte en el favorito de la competición Fuego y Hielo de este año. ¡Hola! Oh, así se hace. Hola, papi. Otra victoria. Haces que parezca fácil. Señor Morgan. ¿Qué hay? Hola, Nick. Has estado genial. ¿Lo dices de verdad? Ya te digo. Pues espera a verme esta noche. ¿Ah, sí? Oye, tu padre me está mirando muy mal. No es por ti. Eres un novio maravilloso. Es que es muy protector y no quiere que sufra. Pues es una pena. Porque te va a doler que llegue abajo antes. ¡Si eso te crees tú! ¡Nada!
ver, tú estás bien. Tú también. Y tú estás bien. Y... Se hace el muerto, ¿verdad? ¡Es que suele hacer eso! Solo si se aburre. Es un chucho con personalidad. Pues a mí casi me da un infarto. ¿Te vas, mamá? Ah, sí, hijo. Tengo que hacer unas horas extra en la cafetería. Lo siento. Creía que habías dejado el trabajo para montar esto. Sí, claro, pero ahora tengo que pagarlo. El negocio irá bien, ya lo verás. Le habrás puesto acondicionador a Chin Chin, ¿verdad? El malote del barrio. No hay acondicionador. Ya, ya. Lo siento. Oh, ¿qué ha pasado aquí? Oh, mamá. ¿Qué? Es mi hijo. Quiero ver esa sonrisa. Es la misma, ¿ves? Venga, guárdala. Eso ya es pasado. Nunca se sabe. Venga, amigo. Toca pasear. Guay. Aire libre, sol en la cara, viento en el pelo. ¿Quién se deprimiría así? Will Cloud. Eso sí que es triste. Se lesionó, Nick. ¿Qué querías? Aún así, ya casi era una leyenda. ¿Sabes? Y ahora solo pasea a los perros de los turistas. No puedo mirarlo. Mucho mejor. Eres tan rico. ¡Eh! ¿Ese la hago yo? Vale, genial, gracias. Venga, póngase ahí. Voy. Sonrían. Es buena. Sí, este cartel es el orgullo de Summit Valley. Dicen que está hecho con un roble que tiraron los castores a principios del siglo XX. Tallado por artesanos y conservado por un equipo de... Sí, es muy viejo el cartel. ¡Eso es, Dink! ¿Qué tal? De muerte. Donald, saluda a Sam y a Dink. Hola, Donald. La presión baja sin parar, el termómetro marca 0 grados. Es un gran día para volver a las pistas. Mírate la presión de la cabeza. Hace bueno. Oye, Will no va a volver ahí arriba porque hayan caído varios centímetros de la mejor nieve de la temporada. ¿Estás intentando convencerme? Sí. ¿Funciona? No. ¡Sí! ¿De qué vais? Relájate, Cloud. Solo es un poco de nieve. Si no te gusta, puedes irte con... tu novieta al parque para perros. Es macho. El aire puro es bueno para sus huesos.
¿Qué? Vaya. ¡Hasta otra! Tendrías que dar una paliza a esos en el halfpipe. Sí, pararían de reírse. No voy a competir, chicos. Oye, hombre, solo inténtalo. Vale, siempre serás del equipo. Si te lo piensas, ya sabes. Gracias. Anda, dale. Soy el que aparca. Es injusto, ¿no crees? ¿El qué? La mejor en categoría femenina, la más guapa de todas, y tu padre monta un fiestón. Que sea el dueño de esto tiene sus ventajas. Hola, papá. Hola. Entrenador, aquí ha estado genial. Sí. Aunque le falta uno. Creo que mi ascenso ha mejorado. Oye, claro que sí. ¿Ah, sí? En uno de sus saltos mejoró su récord personal. Vaya. No sé si tu récord personal bastará para ganar la fuego y hielo. Debe ser el mejor y punto. Sí, señor. No le hagas caso. Lo hemos hecho de miedo. Y están los trofeos para demostrarlo. ¡Hola! Soy Sebastian Schultz. ¿Qué tal? Bienvenidos a la fiesta de la fuego y hielo de Summit Valley, patrocinada por la marca Swift. ¿Os lo sabéis? ¡Usa Swift y llega alto! No estamos aquí por mí, no es por mí. Queremos ver a las futuras estrellas. ¿Listos? El dos veces campeón, mi hijo, Nick Swift. ¡Toca, chaval! Ahora viene el chico que corta el aire, Mike Lamb, conocido como el Mago. Ahora la bala de cañón humana, Burke Brighton. Y la última, pero solo por el orden, nuestra chica glamurosa, Kayla Morgan. Como ya sabéis, el padre de Kayla es el dueño de la estación. Richard, ¿dónde estás? ¿Richard? Ahí está Richard Morgan y su encantadora esposa Madeleine. Bien, la competición Fuego y Hielo se celebrará dentro de poco, pero puede que no sepáis que este año veréis cómo se llevan el oro en directo por la televisión. ¡Eso es! Y ahora os dejo que sigáis con la diversión. ¡Dale, DJ! ¡Gracias a todos! No creas que es guay. Eso no lo he hecho de menos. Papá, es una fiesta. ¿Lo hablamos luego? Oye, Nick, venga, no quiero ser el malo, ¿sabes? Pero empieza a pensar como un ganador. Oye, debes ser capaz de hacer lo que sea. ¿Vale? ¿Vale?
ambos tengo razón. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Por qué? Pareces preocupada. Todo va bien. Vale. Mi padre es exigente. Ya, ya. Oh, pensaba que era por mí. Oh, ¡nuestra canción! Estoy encantada. Saldrá el equipo Swift por la televisión. ¿Tienes idea de cuánta gente nos va a ver? Tengo mucho que mejorar. Intentar nuevos saltos. ¿Cómo cuál? Como el Cloud 9. Ya sabes, el que ensayaba el cuidaperros al lesionarse. Ya, pero nadie ha conseguido hacer nunca ese salto. ¿Will Cloud no es el único que sabe hacerlo? Yo podría hacerlo. Veré su vídeo hasta que pille los movimientos. ¿Ah, sí? ¿Quieres un heladito de postre? ¡Huye si puedes! ¡Quieto ahí! ¡Oh! ¡Prueba esto! ¡Tío! ¡Fijaos en esto! ¡Vamos! ¡Venga, monta! ¡Yo voy! Ahora paséame como un perrito. ¡Dale! Bájate. ¿Por qué? Porque va a molar y tú no irás primero. Kayla, este es tu carruaje. ¡Esta queda asco! Venga, va a estar guay. Que unos pelos de perro no te estropeen esto. Vamos. ¿Confías en mí? Esto va a ser bestial. ¿Lista? Sí, creo. ¡Ándate bien! ¡Tú! ¡Corre, no, corre! Oh, oiga, ha sido solo un accidente, lo juro, solo jugábamos. ¿Con quién jugabas? ¿Chicos? Genial. Muchas gracias. Hot Doggers. Sí, soy Will. ¿Mi trineo qué? Mis más sinceras disculpas y... por favor, que esto quede entre nosotros. Señor Morgan, haré lo que usted quiera. Ya que es el dueño de la estación, diré que choqué con la moto de nieve, ¿sabe? Genial.
Lo siento. No me lo digas a mí, sino a Will. Le has roto el trineo. Will, lo siento mucho. No ha estado nada bien y espero que puedas perdonarme. Arreglaré el cartel. Pero tú pagarás el trineo de Will, hija. Su madre acaba de alquilar un local aquí y le vendrá bien una ayuda extra. ¿Qué dices? Pues que vas a trabajar en la residencia canina todas las tardes. ¿Qué? ¿Eh? Papá, no tengo tiempo ahora. Saca tiempo, Kayla, o cuéntame con quién más estabas. ¿No? No. ¿Qué tal el lunes a las 3? Genial. Hecho. Te veré a las 3. Siento entorpecer tu horario de compras con el dinero de papá. ¡Tú ni me conoces! ¿Ah, no? Pues dime, ¿qué se te da bien? Aparte de comprar accesorios. Primero, comprar accesorios no es fácil, es un arte. Y segundo, creo que todo el mundo sabe que domino bien la tabla. Creo que exageras un poco. ¿Cómo dices? Te he visto. Vas bien, pero eres torpe. Tus movimientos y tus transiciones son flojos. Pues, ¿cómo estoy en el equipo Swift? Dime. Tu papi es el dueño de esto. Oye, eso no tiene nada que ver. ¡Sí! ¡Márchate! ¡Solo eres un cuidaperros! ¡Ve a recoger las cositas de tus bichos! ¡Adiós! ¡Kayla! ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Tú qué crees? Me abandonasteis. Nos entró miedo. Pensaba que venías, pero miré y no estabas. Pues estoy en un lío por vosotros. La verdad, he tenido un día de perros. Tendré que trabajar con ellos. Es injusto que te castiguen, Kayla. Se lo he dicho a ellos. Si pudiese, me cambiaría por ti. Sin pensarlo. Me tengo que ir. Te llamaré. Hola, soy Nick. Estoy de relax. Habla después del ping. Hola, Nick. Soy yo. Oye... Llámame cuando puedas, ¿vale? Son las medicinas de Buford y sus horarios. Pues claro, señor Rourke. Cuidaremos muy bien de Buford y de su horario. Muy bien. Sé valiente. El primer día y llegas tarde. Pues aún no es tarde para cambiarte. Espabila, esto no es un pueblo. Como descubrirás al bañar a un sabueso de 25 kilos, este no es un sitio para ir a la moda. De acuerdo, chicos. Esto no ha sido idea mía, pero vamos a intentar llevarlo bien. ¿Qué haces? Sacarlos para que te conozcan. Así no te verán como una amenaza y no atacarán.
Ya, pero la verdad, no me parece que esté corriendo un peligro de muerte inminente aquí. Oh, están deprimidos. Igual que tú si estuvieses encerrada. Si no fuese por mis paseos, no saldrían nunca. Por favor, si alguien está deprimido aquí, soy yo. Como tú digas, tu primera tarea... rellenar los comederos. ¡No puedo! Vamos, Buford. Me veo obligado a hacerlo. Por desgracia, desde este momento dejas de ser miembro del equipo Swift. Puedes devolver tus cosas al encargado del equipo. Lo siento, Kayla, pero no me dejas otra opción. Misil cabreado a las tres. ¡Me he expulsado! Tu padre me ha echado del equipo por el accidente. Nick, debes hablar con él. ¿Eras tú o nosotros? ¿Qué querías que hiciera? ¿Tú lo sabías? ¿Sabías que me iba a echar y te has callado? Kayla, no tenía otra opción. Si doy la cara, nos expulsará a todos del equipo. Oye, si supiese que fuimos todos, puede que no fuese tan severo. No puedo arriesgarme. La competición comenzará pronto. Ya, pero el equipo no será lo mismo sin mí. No, yo creo que sí. Vaya, es muy tarde. No ganarás la competición. Soy la mejor snowboarder de Summit Valley, Nick. Siempre he ganado. Kayla, mi padre inscribía a chicas a las que podías vencer. ¿Quién dice eso? Todo el mundo lo sabe. Tu padre quiere que ganes. Y el mío que el tuyo esté contento porque patrocina el equipo. Kayla, estás muy nerviosa. Intenta calmarte. ¿Que me calme? Creía que era buena y resulta que soy mala. No eres mala. Solo que... no eres genial. ¿Y tú lo sabías? ¿Y que Sebastián lo amañaba para que ganase? Sí, no. Bueno, lo sospechaba. ¿Qué importa ganar o perder? ¿Lo que cuenta no es divertirse? Esto no es divertido, papá. Más bien es justamente lo contrario. No me extraña que piensen que soy una niña mimada. Kayla, siempre van a tener envidia de ti, pero no quiero que te avergüences de que me haya ido bien. No lo hago, papá. Me avergüenzo de haberme comportado como quien no soy. Si hubiera sabido que no era buena, me habría esforzado más. Porque sé que puedo ser buena. Soy un fraude. Y todos lo saben. Incluido tú. Oh, hija, yo...
Lo hacía por tu bien. Te quiero. Eso ya lo sabes. ¿Qué hay, tío? ¿Es que tienes un gemelo? Es que ahora ve doble. Intentó hacer un 720 melon con grave en el halfpipe. ¡Hola! ¡Hola! Y así se ha quedado. ¿Tienes nueva ayudante, Will? Más o menos. Creía que lo lograría. Lo había practicado y anoche vi un búho. ¿Y eso qué tiene que ver? Dan buena suerte. Y dice que mis previsiones son tontas. ¿Sabes lo que creo? Que soltaste la tabla antes de bajar. Debes juntar las rodillas y mantener la posición. ¿Hiciste los estiramientos? Sí, sí, vale, oye, me duele la cabeza. Y tengo hambre. Es comida de perro. Vamos a comernos unas pizzas. Oye, Will, ¿a dónde vas? A comer pizza. Tengo hambre. ¿Qué? Ven, mete a Donald en la jaula. Y la lista de las tareas está sobre el mostrador. ¡Hola, Nick! ¡Soy yo! ¿Otra vez? Bueno, dame un toque cuando tengas un rato. ¿Vale? ¡Chao! Muy bien, vamos. Meter a Donald en su jaula. Adentro, Donald. Espero que no haya problemas, Donald. Dar un baño a Buford. ¿Quién es Buford? Buford. Muy bien, vamos, chico. Venga, a bañarse. No te quedes ahí tumbado. ¡Arriba! Obviamente no hablo canino. ¿Lo ves, Buford? Nunca nada es tan malo como para no lavarse el pelo. Pero créeme, yo nunca había caído tan bajo. ¡Ahora mismo!
¿Estás bien? Sí, genial. Me parece. Te he llamado. ¿Oíste mis mensajes? Se me cayó el móvil en un charco. Habrá muerto. Pues suena bastante vivito. Kayla, quiero hablar contigo. Y yo quería darte las gracias, Nick. ¿Por qué? Por decirme la verdad sobre mi padre y los retos y... Nick, estoy tan agradecida por contar contigo después de todo. Oye, hueles como a perro. Lo sé. Verás, Kayla, no sé cómo decirte esto. No tienes nada que decir. ¿Y qué si no estoy en el equipo? Así tendré tiempo para animar a mi novio campeón. Ya, pero va a ser imposible. ¿Por qué no? ¿Animo bien? No, hablaba de lo de ser tu novio. Es que tengo que centrarme en entrenar y no quiero distracciones. ¿Yo soy una distracción? Lo siento, Kayla. Ojalá fuese distinto, pero si quieres que gane, necesito mi espacio. ¿Qué ha pasado? Pregunta a Donald. Ese perro es malo y cruel y no es amigo mío. Hoy ha sido el peor día de mi vida. Me han echado del equipo Swift. Nick ha roto conmigo. He perseguido a estos por toda la montaña y me he cargado estas botas tan súper bonitas. Es horrible. Lo siento, cariño. Gracias. Pero me despide, ¿verdad? No, esto no ha sido culpa tuya. Deberían haberte enseñado antes de dejarte aquí sola. Oh, o sea, ¿es culpa mía? No, Will, tú no tienes la culpa. Yo acepto la responsabilidad y entiendo muy bien que... tenga que despedirme. Voy a darte algo calentito y a secarte el pelo y después cógete el día libre, ¿vale? O sea que no va a despedirme. No. Oh, ¿por qué? Como la nieve en polvo, más suave y fina del invierno. Un día está ahí y luego, ¡puf! Mi vida entera se derrite. Deja que te diga que Nick Swift no te merece, Kayla. Es un tonto por no ver la increíble chica que eres. Y nunca me gustó. Y a ella tampoco.
Gracias, chicas. Pero la verdad, a mí sí. Me gustaba Nick. Y me gustaba competir y estar en el equipo Swift. Y ahora no queda nada. ¿Recuerdas cuando suspendí el carnet 3 veces y tuve que ir en autobús a aquel recital? ¿Y conocí a ese chico tan guapo que me llevó al baile? Sí. Pues esto es igual. Puede que salga algo fantástico de todo lo que te pasa. No lo sé, Pia. Tú conseguiste a ese chico genial y yo tengo una jaula. Dios. Bueno, la verdad, Will Cloud no es nada feo. ¿Qué es fracaso épico? Así llaman a la caída de Will. Su vídeo ganó un premio al fracaso más épico. ¿Hay premios para eso? Nunca he tenido el valor de verlo. Bienvenidos de nuevo a la final de la competición Fuego y Hielo. Ahí está Will Cloud, listo para su ronda final. Este chico está en lo más alto. Es inevitable admirar su actitud ganadora. No parece el mismo. Solo tiene que terminar la ronda final y con eso vencerá al equipo Swift. Y se hará con el título de este año. Creo que nos tiene reservado algo especial. Un movimiento al que ha llamado Cloud 9. Precioso 720 frontal. Ahora un Cam 7. Gran salto, lo ha abordado. Y aquí viene el Cloud 9. Oh, oh, se ha desviado. No creo que lo consiga. Ven arriba, chico. ¿Se hacía el muerto? Sí, es Donald el fiambre. Es su sentido del humor. Pero qué alivio. No sé si podría perdonarme si te pasase algo, Donald. Vaya. Parece que le gustas, chaval. No tanto. ¿No has pensado que los perros estarían menos deprimidos si esto fuese menos deprimente? Explícate. ¿No te has dado cuenta de que esto es Will? No tenemos pasta para hacerlo menos bien. No hace falta mucho para tener estilo. El otro día encontré unas gafas de Carey vintage en un mercadillo por 15 pavos. En una tienda costarían 500. Lo siento, me he quedado dormido en la mitad de tu historia. Solo digo que tendréis más clientes si el local tuviese más clase. La apariencia no lo es todo. Lo dice el chico cubierto de pelos. ¿Ese es tu problema? ¿Que has ganado un montón de trofeos sin merecértelos? Lo importante está dentro. Prefiero la esencia al estilo, ¿sabes? Vale, te propongo un trato.
Te ayudaré a que esto esté más bonito si me ayudas a demostrar que soy algo más que lo que se ve. ¿Cómo podría ayudarte? Entréname para competir en la fuego y hielo. Es broma, ¿no? Will, lo importante es el potencial. Ya sé que no soy la campeona de Snow que creía ser. Pero con un entrenador y mucho trabajo duro podría ganar la medalla que me merezca. Y este local es bastante feo, pero podré transformarlo en algo muy especial. ¿Ganamos los dos? No soy entrenador. Por favor. Te he oído con tus amigos. ¿Sabes lo que haces? La última vez que competí me rompí la rodilla. Me destrocé el tobillo y un pulmón. Casi me muero. Sí, pero ya estás mejor, ¿no? Se acabó el tema. He visto el vídeo. Para ser tan bueno tenía que apasionarte. Y una pasión así no puedes dejarla sin más. Lo dejé. Vamos, chico. ¿Así que porque te pasara una cosa solo una vez te quedas encerrado en casa para siempre? En serio, Will, ¿por qué te da tanto miedo? ¿Sabes que esa caída fue un accidente raro, verdad? Oh, y además soy raro. Solo digo que si lo intentases, la probabilidad de que volviese a pasar es baja. Oye, aunque quisiera entrenarte, no tienes equipo. ¿Y ellos qué? ¡Mira esto! ¡Toma! ¿Sammy Dink? Eran tus compañeros, sería perfecto. Obviamente habría que discutir el tema de los uniformes, pero ya lo he pensado. No creo que seas seria para competir. Dedicas más tiempo a tus conjuntos que a la buena técnica. No es justo, lo de la ropa me sale del alma. Y puedo cambiar. Ayúdame con la técnica. No sé, Kayla. ¡Bien! ¿Qué hay, colega? ¿Qué tal? Parece que no han tardado en sustituirme. Lo has hecho de muerte, Sky. ¿Lo has visto? ¿Y tanto? Gracias. Un momento. Es... Sky Sailor. ¿Qué? Está con el Pro Ice de Aspen. Y nunca ha perdido. Los del Swift no solo me han echado a mí del equipo. También te vencieron a ti y no has vuelto a competir. Creen que no somos rivales para ellos. Demostrémosles que se equivocan. ¿De qué está hablando? Kayla entra en el equipo. Os entrenaré. ¡Bien! ¡Sí! Espera, la vas a entrenar a ella, ¿no? Ya que todos sabemos que a mí no me hace falta, porque soy el mejor del mundo. Escucha, a ver si lo he entendido bien. Tú y Will Cloud habéis formado un equipo para la fuego y hielo. Will, yo y estos dos. Hola, señoritas. Habrá bajas presiones esta tarde. ¿Eres un hombre del tiempo? Aficionado, pero si te interesa, te puedo explicar la clave de la formación de la nieve. No, gracias. Tú piénsatelo. Oh. Vale, lo has intentado.
Sí, guay, tío. Nos vemos luego. Hasta ahora. Vale. Pues es con ello. No me lo creo. ¿Es que ni piensas saludarme? ¿Esa es de la que nos hablabas? Sky Sailor. Ha venido de Aspen. Por si la fuego y hielo no bastase ya, deberé vencerla. ¿Cierto, Lynch? No sabe que las tachuelas no están de moda. No hay ni un emoticono que exprese lo penoso que es su estilo. Me da pena. Buena forma. Buena meta. Genial, madre. Cálida bienvenida. Aunque es agotador ser famosa por mis fans, vale la pena. Oh. Hola, soy Sky. Lo sabía. Oh, ¿quieres un autógrafo? No, déjalo, gracias. Ah, venga, lo doy todo por mis fans. ¿A quién se lo dedico? Kayla, yo soy Kayla Morgan. ¿Te habrán hablado de mí? Claro que sí. Para Kayla. La niña mimada favorita. Escucha, dedícaselo a Kayla, futura ganadora de la Fuego y Hielo. ¿Cómo ganará si la competición no está amañada? No lo sé. ¿Y tú con esas puntas abiertas que se ven desde la montaña? Qué bien que el padre de Nick te cambiara por mí. Ahora el equipo podrá ganar. Ya se verá. ¿Puntas abiertas? ¡Empezó ella! ¿Quieres demostrarle a Sky lo que vales? Deja de insultarla ya y véncela en su terreno. Ahí arriba. Es cierto. Waking up ready for some action. Strapping in ready for the ¡Concéntrate! ¡No te caigas! ¡Dobla las rodillas! ¿Esto es trabajar? Sí, pues claro. Donald necesitaba tanto una manipedi. ¿Una qué? Créeme, la depre no es excusa para esas cutículas. Muy bien, guapo, prueba esas patitas nuevas. ¿Ves? Todo el mundo se siente mejor tras algo así. Y eso me recuerda que tengo un proyecto que hacer. So here we go, and we're gonna take it slow. We're riding now to touch the sky. This must be how it feels to fly.
Lo será. Después de 50 veces. ¡Buen grab! ¡Eso es! Don't give up, keep on taking chances. Put in time till you get it right. Winding up, swinging for the fences. Won't go down without a fight. Oh, damn. Esto es impresionante. ¿Te gusta? Me encanta. Y veo que a los perros también. Habrá costado una fortuna. A Kayla no. Es la reina de las gangas. Veo que formáis un gran equipo. ¿Has visto los cepillos? Sí, los he lavado. Rufus los había dejado hechos, una pena. ¿Y tu alergia al pelo de perro? Tengo alergia al mal pelo en general. Y ahora mismo Rufus te saca bastante ventaja. ¿De qué vas? Me gusta así. ¿Qué corte llevas? ¿Perro desaliñado? Te encanta. Vale, tú piensa eso si prefieres. Si queréis, podéis iros ya. ¿Seguro? Sí. Puedo cerrar yo. Divertíos. Vale, vuelvo enseguida. Muchas gracias, Kayla. De nada. No, de verdad. Gracias por Will. No lo veía tan feliz desde que competía. Después del accidente, temí que no volviese a ser el mismo, pero ahora sonríe como antes. Gracias. ¿Has visto qué bonito está? ¿Alguna vez que esa montaña da algo de miedo? Sí. El pico Tyson lo da. Hielo, viento, rocas puntiagudas, una caída desde la pared vertical. Es duro. La gente piensa en hacer snow ahí, pero no se puede subir sin helicóptero. ¿Y lo ha intentado alguien? Sí. Tyson. No apareció su cuerpo.
No, en serio. Bajar desde el pico Tyson es imposible. Nada es imposible. Dime la verdad. ¿Podríamos ganarla a fuego y hielo? Al principio lo veía difícil. Pero estáis empezando a ser buenos rivales. Porque estoy pensando en una cosa que nos haría ser mejores rivales. ¿Ah, sí? ¿Qué es? Tú. ¿Yo? Compite con nosotros. No era parte del trato. Ya lo sé, pero Will, te he visto en la nieve. Estás tan a gusto allí. Nunca he conocido a nadie con tanta pasión. Debes volver arriba. Yo creo que no, Kayla. ¡Oh, vamos! Ya has oído a tu madre, somos un gran equipo. Pues que sea oficial y derrotemos a los Swift juntos. Solo prométeme que lo pensarás, ¿vale? Bien. Adiós. Adiós. Anoche hablé con la madre de Will. Me dijo que Kayla lo está haciendo muy bien. Y parece que Will entrena a su equipo. Sí, me han dicho que Kayla se esfuerza mucho. Lo dices como si fuera algo malo. No me gusta verla esforzarse para fracasar. ¿No tiene posibilidades de ganar? ¿Contra el equipo Swift? Cielo. Es imposible. Nada es imposible. Quiero que me enseñes el Cloud 9. Y yo la paz mundial. ¿Me das una correa? Tú mismo lo has dicho, Will. He mejorado mucho. Es cierto. Vale, entonces, ¿cuál es el problema? Eres mi entrenador, ¿no? ¡Entréname! No es tan simple. No crees en mí. Eres como mi padre.
Después de todo, crees que tengo estilo, pero no esencia. No lo entiendes. Esto no va de si yo creo en ti. Va de si crees en ti misma. Explícate. En esa montaña, cuando estés tú sola y tu tabla, no importa lo que piense nadie, no se puede tener miedo, ni un segundo. No puedes tener miedo. Y no has llegado ahí. ¿Eso te pasó a ti? ¿Te caíste porque tenías miedo? Will, he visto tu vídeo. Te vi en el halfpipe con esa sonrisa en la cara. Estabas en tu elemento. El Cloud 9 podría ser la segunda oportunidad para los dos. Aún no estás lista. ¡He hecho lo que has estado enseñándome! ¡Es muy peligroso! ¿Para mí o para ti? Kayla, hola, ¿qué pasa? Oh, no. En eso. Debe de ser un error, tengo todo reservado hoy. Oh, mi padre me dijo que lo reservó hace semanas. Voy a tener que llamarle. No le gustará nada que interrumpa la reunión. Un momento, espera. No hay problema, hay sitio. Hay sitio. Hay sitio de sobra. Thank you.
Kayla. Genial. Aguanta. Aguanta, Kayla. 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 Bri, ¿me oyes? Vamos, háblame. Te la has jugado para demostrármelo. Boba. ¿Cómo es que has saltado desde el pico, Tyson? Era lo único que podía impresionarte. ¿Impresionarme para qué? ¿Tú qué crees? El Cloud 9. Kayla, tardé meses en aprender el Cloud 9. Pero porque lo estabas creando y desarrollando, Quill. Pero ahora solo hace falta orientación y técnica, ¿no? Quiero ser muy buena, Quill. Tú lo eras. Quiero la misma oportunidad que tuviste de hacer algo increíble. El Cloud 9 es un triple core McTwist 1440. Modificado con grabs para darle estabilidad.
Son 3 rotaciones. Eso suena imposible. Lo hice un día entrenando. Pues enséñame. Os traigo toallas. Debo irme. Sí, ya es muy tarde. Sí, si fueses más alto, podría hacer mates. O intentarlo. Los haría. ¿Qué pasa aquí? ¿Que Will entra en el equipo? ¡Oye! ¡Guay! Pero aquí no aceptamos a cualquiera. Así que exhíbete y oye, sin miedo. Un fracaso épico tras otro fracaso épico. Vámonos. ¡Will! 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 ¡Pedid ayuda! ¡Habéis picado! ¿Estabas haciendo el fiambre? Sí, pero estoy bien. Dolorido, pero estoy bien. ¡No vuelvas a darme un susto así! ¡Au! Te necesito. Para que me enseñe el Cloud 9. ¿Qué? Will me ha dicho que voy mejorando mucho. Y también que si me concentro de verdad, hasta podré vencer a... Disfrutes de tu espacio. Oye, Kayla, no te mosquees. La cosa es encajar. Sí, los ganadores salen entre ellos. Siento que lo nuestro no funcionará. Sin rencor, ¿vale? Hola. Hola. Oye, ¿te parece que tengo las manos pequeñas? Me parece que son normales. ¿Me das la mano para comprobarlo? ¿Así mejor? Sí, mucho. Te veo después. Sí. En el sitio de siempre. ¿Por qué es tan especial? ¿Quién? ¡Sky! Vale, sí, es una gran atleta. Y ha viajado. Y está buena. Pero aparte de eso, esa chica no tiene nada. ¡Vamos, tronche colmeros! ¡Eso es! ¡Coge aire!
¿Aún hablas de snowboard? ¿De qué otra cosa iba a hablar? Buena ronda, Sky. Déjalo. Vamos con el Cloud Note. Punto uno. ¿Te saldrá? Puedes, Kyla. ¿Estás bien? Sí. Tengo que descansar un poco. Podría comer algo. ¿Sabes? Para recuperarme. Vale. Lo pillaré. Sí, te falta clavar el grab. Vale, genial. ¿Te vienes? Ahora voy. De acuerdo. Lo reconozco, Cloud. Tu equipo va mejor. Gracias. Habló de Kyla. Es una chica muy decidida. Si se obsesiona con algo, ahí va. Como el Cloud 9, será idea suya, ¿verdad? Lo conseguirá. No te hablo de ella. Te hablo de ti. El Cloud 9 se cargó tu carrera. Pero si a Kyla no le sale y se lesiona, va a ser culpa tuya. ¡Venga, otra vez! ¡Backside 5, tranquila! ¡Venga, Cripple 7! Cloud 9. Doble cork. 1. 2. ¿Has visto eso?
Ese salto que hace Kayla, ¿qué es? Es el Clown 9. Pero ella no podrá hacerlo. Aún no, pero no lo descartes. Debes vencerla. Sí. Pero me dijiste que era una niñata sin talento. Y no es cierto. La chica es buena. Estás dudando. Se te notan los giros. Te sabes los movimientos, pero no rematas. Vale. Voy a intentarlo. Otra vez. No. Ya está. No queda tiempo y no estás lista. ¿No confías en mí? No te enseñaré para ver cómo te lesionas. No vale la pena. ¿Qué no vale la pena? Sabemos lo que te interesa de la competición. ¿Qué? Lo de cogerme la mano en el Insti. Está claro que quieres volver con Nick. Eso no es cierto. Porque todo ha cambiado ahora. Pues con eso no basta. Se acabó. Sí, se acabó. Ya no perderé más el tiempo con chicos que no creen en mí. Estoy metida en esto al 100%. Y me da igual que Nick o mi padre digan que no puedo ganarla fuego y hielo. Pero necesito que tú creas en mí. Yo creo en ti. Kayla, ¿no te alegras de verme? Ya, ¿te sorprende? No, qué va. Y por eso he venido a hablar. Oye, te debo una disculpa. No debí expulsarte del equipo. Tengo el valor de reconocer que me equivoqué y te pido otra oportunidad. Quiero que compitas con nosotros mañana. ¿Qué? Swift Snowboarding puede conseguir algo grande y quiero que formes parte de eso. Quiero que te vistas de Swift mañana. ¿Es en serio? Sí. Pero ¿y Willy y el equipo? Oh, por favor, ya veremos tras la fuego y hielo. Lo importante eres tú. Si quieres estar en un equipo que te ponga en lo más alto como la más famosa rider que haya en el circuito nacional, vente. Piénsatelo, ¿vale? Lo haré. Toma la decisión correcta, ¿de acuerdo? Muy bien.
parece? ¿Has visto algún búho, Sam? Nah, no nos hace falta suerte. Sí, es cierto, la predicción dice victoria, ¿sabes? ¿Dónde está Kayla? Yo... puedo decirte dónde está. ¡Estoy aquí! ¡Ah, has llegado! ¡Hola! ¡Hola! Anoche lo decidió. Kayla vuelve a estar en mi equipo. Lo siento. Bienvenida, chica. Sebastián. ¿Qué haces? No te había devuelto esto. No me lo iba a poner. Es que está tan pasado de moda este azul. Te vas a arrepentir de... ¡Eh! ¡Kayla! ¡Kayla! Iba a preocuparme. Oh, perdón, pero hace falta más que un uniforme para que os libréis de mí. Han llegado justo a tiempo. Os entrego lo que Kayla Morgan ha diseñado para el equipo de... ¡Hot Doggers! ¡Guay! Gracias, han quedado genial. Dame esto. Aquí tienes, Kayla. Gracias. ¿Vamos, vamos a buscar un buen sitio para veros? ¡Por ti, la pana! Pero no os partáis nada. ¡Qué suerte! Las damas y caballeros, que se vuelvan a casa, porque esto es solo para fanáticos y riders. En primer lugar, el halfpipe masculino. Ya estamos listos para ver qué tienen que enseñarnos estos grandes riders. ¡Dale, caña! ¡Oh, qué buen cap 7! ¡Bien finalizado! Sigue con un backside 9, pero se lo ha comido. El siguiente, Wing Cow. Un Indy 720 frontside con un Cup 720. Son los candidatos al título por equipos. Todos los finalistas son del equipo Swift o de los Hot Doggers. Y ahora viene el turno femenino.
equipo está esperando con mucha expectación el enfrentamiento entre Sky Sailor y Kayla Morgan. Muchísimo su estilo y la ejecución. ¡Qué gran ronda de Kayla Morgan! ¡Bien! Sky Sailor del equipo Swift sale ahora. Sky salta. Empieza fuerte con un indie. Un 360 frontside. Y un 720, un cap 7 muy fuerte en una ronda en la que no ha tenido ningún fallo. Tras la primera ronda, Kayla Morgan le está disputando el oro a una Sky Sailor que hasta ahora estaba invicta. Segunda ronda, Sky Sailor. Supera eso. Voy a ver a Kayla. Vale. Damas y caballeros, hemos visto un esfuerzo heroico de Kayla Morgan, la última competidora. Pero va a necesitar una imposible y perfecta ronda para vencer a Sky Sailor en el campeonato. Kayla. ¿Papá? Quería pedirte perdón. Cuando te he visto arriba, he visto cuánto te había subestimado. Lo siento mucho. Es que... siempre has sido mi niñita. Pero hoy me he dado cuenta de que te has hecho mayor. Me siento muy orgulloso de ti. ¡Hey! ¡Hey! Ven, mira eso, mira. Fíjate. ¿Lo has visto? Ese orgullo paterno va a quitarle la entereza antes de salir a la pista y nos va a venir genial, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo que un padre apoye a su hija? Oh, por favor. ¿Qué? Sabes que no me gusta mucho halagar en exceso, hijo. No me has apoyado nunca. ¡En la vida! Oye, papá, lo creas o no, hay padres orgullosos de sus hijos tal y como son. Sin hacer que ganen medallas ni trampas. Cuidado. Para ello... mejor mide tus palabras, ¿vale? Tengo una idea. ¿Le contamos a Kayla lo que pasó con el trineo de Will?
No es el momento ni el lugar para esto, ¿vale? Nick. Llevé a Kyla hacia el cartel para que mi padre la echara del equipo. ¿Qué? Yo seguía órdenes. Sí, como siempre. Dime, papá, ¿te sientes orgulloso? Todo lo que he hecho por ti en mi vida ha sido tan solo para que consiguieras tu sueño, ¿sabes? Este no es mi sueño. Es el tuyo. Lo siento, Kyla. Lo vas a intentar, ¿no? Nada es imposible. No puedo ni imaginar la presión que sentirá Kyla. No solo está en juego el título femenino, sino la victoria general por equipos. Con los Swift en cabeza, Kyla Morgan necesita hacer algo espectacular si quiere ganar el título femenino y conseguir la victoria por encima del club de Sebastian Swift. Vamos, Kyla. Sin miedo. Sin miedo. Damas y caballeros, nuestra última rider, Kyla Morgan. We'll be right back.